بتفكر عن النخل مظبوط حلو كثير حلو هذا يعني بال هذا اخو اللي بيلعب على الزوي في النص هذا اخو كمان تتابع الثلاثة ليك شوف فلسطين وصل وقت وكيف ما تريد وين عليها هاو ار يو هاي جود كيف ما تريد وين مدى يا ديت خلاص هذه بين فاين تو ذا وان ذا يو وان سي وش está loco por verte, weón. Me tiene loco. Llegó y subió del avión, weón, que más que el Francisco, que el Francisco. ¡Ay, Francisco! Ya jalás. Roberto. احنا الان متواجدين مع فرانشيسكو علام لاعب منتخبنا الفلسطيني وانا حاليا متواجد في المدينه اللي بسكنها فرانشيسكو وانا بتساءل زي الجماهير الفلسطينيه بتتساءل وين فرانشيسكو ليش ما بيلعب كره ليش بطل كره el dice te hizo la presentación que está contigo es jugador profesional jugador de la selección palestina y quiere saber qué pasa con Francisco Alam que hoy día no está jugando fútbol Bueno, lo que pasa es que dejé la actividad de fútbol profesional por un tema de poco económico, un poco de la familia también, para estar cerca de la familia. Y también no tuve mucha oportunidad de seguir jugando y me dediqué al comercio, lo que siempre, lo que llevo en la sangre, lo que siempre me ha gustado. Y aquí estoy, pues, siempre recordando los lindos momentos que tuve con la... con el grupo de Palestina, con los viajes, con los otros, otra familia, una familia que yo tuve, que dejé allá y siempre agradecido de toda la gente de Palestina que me trató súper bien. بيقول خلى ال يلعب ليش أنا ما عنده كتير opportunity يلعب professional هنا عنده مشاكل وصار مع العيلة بده يصير يشتغل في البزنس ليش الفوتبول ما عطى اوبورتونية يربح ويعطي اكل للعيلة وهو كثير فرحان وبقول كثير شكرا للتيم الفلسطيني ليش هناك شاف الناس كثير مناح وهناك اللاعبين زي اخو هل مفكر في العودة فرانشيسكو يلعب زي جاردو ما رجع بعد سنة ويرجع يلعب كرة ولا خلص انتهت حياة الكروية؟ Dice que aún tiene esperanza de jugar profesional o ya definitivamente te olvidaste de eso como trabajo y quieres dedicarte a... No, yo creo que ya definitivamente ya lo dejé, dejé esa profesión y ahora estoy en otro. Pero siempre agradecido del fútbol y que me llevó a estar defendiendo la camiseta de Palestina por la sangre que corre sangre palestina y contento por todo eso, por todo lo que... ellos me entregaron y también por lo que entregué yo, porque siempre un bonito recuerdo y ellos cuando llegué a defender los clubes palestinos me trataron muy bien, como uno más del grupo y eso ya, nos hacía sentir bastante bien a todos los chilenos que viajamos. الناس كتير بتحبوا لفرانشيسكو يعني بديش انا ابالغ اقول انه اكثر اللاعبين شعبيه في من اللاعبين كتير ناس بتحبوا الجماهير الفلسطينيه وخاصه انه لعب في مركز هو الوحيد اللي لعبه مظبوط وشغل المركز اللي هو الباك ليفت الدفاع الشمال dice que toda la gente en Palestina está super contenta con tu presencia y eras uno de los jugadores más queridos de los que venían de la diáspora y además en el puesto que jugabas era uno de los pocos que manejabas bien el puesto bueno sí eso siempre lo sentí el cariño de la gente de Palestina, por lo que conversamos con los otros muchachos que venían de Palestina, siempre
sino saber que en Palestina los veían como que veníamos a aportar a la selección por el, también el largo viaje que siempre se hizo y eso. Porque, y ahora contento por la presencia que se acordó de mí ahí, acá Mike. Dice que es Palestina. في من كلمة بيحب يوجهها للجماهير الفلسطينية في فلسطين والناس اللي بتحبه. Dice que le gustaría mucho si podrías decirle algunas palabras a la gente en Palestina que te quiere mucho. Bueno, como un jugador que siempre se entregó 100% por la selección de Palestina, agradecido que ojalá que la gente esté apoyando a los chicos que vienen ahora, están defendiendo la selección de Palestina, porque siempre he estado al tanto, preguntando por la, cómo está el grupo de la selección de Palestina, que esté bien la gente, que ojalá que pueda ser feliz por todos los problemas que tienen ellos allá, que nosotros también lo sabemos, y agradecido de ellos. بقول كتير شكرا اللي cuando انا رحت العب مع فلسطين درت بالي بحبوني يوم بلعبوا مع التيم باخذوا التيم فلسطيني لفوق ان شاء الله شكرا جراسياس فرانسيسكو هذه جراسياس جراسياس باتشيدا خلينا الارنب يلا مرة قررت روبرتو اتحركت.